Noticias de Estados Unidos de América. McCarthy se enfrenta a una rebelión interna, Gates le reta con una moción de censura. El líder de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, se ve amenazado por uno de sus propios compañeros de partido, el congresista Matt Gaetz, que ha anunciado que presentará una moción de censura contra él esta semana. Gaetz acusa a McCarthy de traicionar a los republicanos y pactar con los demócratas para evitar el cierre del gobierno. McCarthy responde con desdén, adelante, acabamos con esto. Gaetz, uno de los legisladores más polémicos y fieles a Donald Trump, ha hecho pública su intención de derrocar a McCarthy en varias entrevistas televisivas el domingo. El representante por Florida considera que McCarthy no es digno de confianza y que ha incumplido los compromisos que adquirió en enero para obtener el apoyo de los conservadores más radicales. Según Gaetz, el último acuerdo con los demócratas para financiar el gobierno durante 47 días más ha sido la gota que ha colmado el vaso. Creo que tenemos que arrancar la tirita. Creo que tenemos que seguir adelante con un nuevo liderazgo que pueda ser digno de confianza. Lo único que todo el mundo tiene en común es que nadie confía en Kevin McCarthy. Mintió a Biden, mintió a los conservadores de la Cámara. Hizo que los diputados marcaran una cifra totalmente distinta. Y la razón por la que nos enfrentamos a la política de cierre no es un fallo del sistema. Es una característica, dijo Gaetz en el programa State of the Union, de CNN. Sin embargo, Gaetz reconoció que su moción puede fracasar debido a que McCarthy cuente con el respaldo de los demócratas que podrían votar a su favor para mantener la estabilidad en la Cámara. La única manera de que Kevin McCarthy sea presidente de la Cámara a finales de esta semana es que los demócratas le saquen del apuro. Probablemente lo hagan. En realidad creo que cuando no crees en nada como Kevin McCarthy, todo es negociable y creo que hará un trato con los demócratas, afirmó Gaetz. McCarthy, por su parte, no se mostró preocupado por el desafío de Gaetz y le instó a presentar la moción cuanto antes para zanjar el asunto. En una entrevista en Face the Nation, de CBS, el speaker acusó a Gaetz de hacer el juego a los demócratas y le invitó a presentarla, sobreviviré. Adelante, acabamos con esto. La moción de censura contra McCarthy supone un nuevo episodio de la división interna que vive el Partido Republicano desde la derrota de Trump en las elecciones presidenciales de 2020. Mientras algunos sectores buscan moderar su discurso y recuperar el apoyo del electorado centrista, otros mantienen su lealtad al exmandatario y su agenda populista y confrontativa. Y tú cuéntame, ¿qué opinas? Únete, patriota, a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.